La historia nos lleva a 1906. Ese año, el país estaba palpitando lo que sería uno de los primeros grandes acontecimientos del siglo. Se realizaba por iniciativa del diario El País, la primera carrera de automóviles sobre ruta en toda Sudamérica. El trayecto fijado, Recoleta, El Tigre Hotel, interviniendo máquinas de hasta 4 cilindros. Mientras tanto, en Caseros, y gracias a su estación de trenes, un centro urbano comenzaba a forjarse. Aún se podían escuchar los cascos de los caballos repartiendo carnes. Los alegres sonidos que dejaban las grandes noches de carnavales. Los primeros comercios no tardaron en aparecer a lo largo de la actual calle 3 de Febrero. Ni sus festejos patrios a través de sus tradicionales desfiles. Los distintos medios de transporte no tardaron en llegar. Podemos citar un invento netamente argentino como es el colectivo. En nuestras tierras ya comenzaban a unir distancias increíbles, como la de Santos Lugares y el cementerio de San Martín. Los alegres sonidos que dejaban las grandes noches de carnavales daban paso a la proyección de películas en un lugar que concentraba a las numerosas familias de aquí de Caseros. El lugar del encuentro, la Sociedad de Fomento La Honradez, ubicada en este mismo lugar. La Honradez difundía su programación a través de la vieja propaladora, tal como vemos en la imagen, de mediados del 30, invitando a ver Hay que cazar al príncipe, una producción española realizada en Estados Unidos con la actuación de Miguel Ligero Rodríguez y Conchita Montenegro. Pero lo mágico recién llegaría a mediados del siglo, cuando la pantalla se apoderó de las grandes veladas de cine que, con la concurrencia de los vecinos, coronaban la salida obligada de una buena peli y, obviamente, una buena pizza. Las décadas se escurrían y Argentina le daba paso a las grandes inversiones. Los cines de barrio fueron arrollados por los grandes complejos comerciales y así las luces de los proyectores se fueron apagando y las grandes puertas de vidrio de a poco se cerraron para siempre. Ya en Caseros habíamos perdido al cine Urquiza sobre la avenida San Martín, pero en 3 de febrero, a media cuadra de la estación, un edificio se mantenía estoico ante el embate del modernismo, nuestro querido Cine Paramount. Ese mítico lugar que se encargó de albergar las primeras salidas de los recientes noviecitos, con la madre de ella sentada en el medio, obviamente. O las tardes de damas, cine en continuado, precios más bajos lunes y martes, en fin, un pedazo de historia que se negaba a decir adiós. Pero ocurrió. Sus puertas, que hasta hacía poco promocionaban las películas que se estaban proyectando, pasaron a ser afiches quemados por el sol. El Paramount había bajado la guardia. A principios del 2000, por las caserinas calles, ya corrían los rumores que en donde estaba el Paramount harían un templo. En el 2009, don Julio Sobel, quien fuera titular de Cinedro Sociedad Anónima, legendaria firma dueña del cine, recibió el llamado del intendente Hugo Curto. La idea era que el propio municipio pudiera comprar las instalaciones. Ese fue el primer intento. Recién en 2010, y acallando los rumores de la demolición, la comuna decide la compra del cine para su recuperación. El 17 de marzo, en horas de la mañana, el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, presidió el acto de firma de escritura correspondiente al inmueble donde funcionaba el tradicional Cine Paramount de Caseros, tras la compra del mismo por parte del municipio con fondos provenientes de la Nación. Las obras no tardaron en llegar. Hoy el Cine Teatro Paramount cuenta con 2 salas equipadas con tecnología de última generación. La sala más grande lleva el nombre del presidente argentino que una tarde en su casa de Olivos escuchó al intendente Curto
sobre la necesidad de devolverle a 3 de febrero un cine y teatro ya casi en el abandono. Es por eso que la sala 1 se llama Presidente Néstor Kirchner. Tiene una capacidad de 400 butacas, camarines con todas las comodidades, butacas numeradas y la correspondiente iluminación para una mejor ubicación de la sala. Sistema de sonido de alta fidelidad, luces teatrales y pantalla en 3D. La sala 2 es para 250 personas y su uso será solo como sala de cine. Señoras y señores, el Cine Teatro Paramount presenta su reinauguración formal. A partir de este momento, nuestros ojos podrán revivir aquellas escenas de todos los tiempos, las mejores películas románticas. Podremos volver a dejarnos robar una sonrisa. Y además, compartir en vivo la adrenalina del buen teatro. Bienvenidos al cine de siempre. Bienvenidos al teatro que nos faltaba. Y gracias a uno y cada uno de ustedes por ser esta noche los verdaderos actores de este hecho histórico. Un acontecimiento que sin dudas se llevará los aplausos de la noche para su único protagonista, Hugo Omar Curto.